lanzaremos oficialmente la ropa exclusiva marca Radioactiva al Planeta Rock. ¡Oh, qué bueno eso! Buenísimo, lleve la camiseta morada o la negra o el curi negro también, pañoletas, stickers, o las lo dos, que quiera. Porque eso. Si mamá me lavó la negra, uh-huh. Pues ahí tengo la morada. Si mamá me lavó la morada, sí. Pues ahí tengo la negra. Eso, eso. ¿No le parece? Opciones. Claro, claro. Entonces ya usted no tiene ningún problema. Y puede tener ahí sus prendas de vestir de Radioactiva. Hay hoodies, uh-huh. Hay camisetas, stickers, uh-huh. Pañoletas también. Lo que necesite. ¡Bello, bello! Le gritan mentiroso al presidente Duque durante su discurso en el nuevo Congreso. Avanzó en los territorios mientras mantenemos un compromiso irrestricto con la generación de oportunidades. Uy. Ayer en el Congreso se vio todo lo que casi parecía una marcha. Faltó que entrara el SMAT. Sí. No, pero sí, pregunta, sí. ¿Ese es el nuevo Congreso o es el anterior el que lo conoce? No, el nuevo ya se estaba posicionando, claro. El rebelde, el que ahora ya le va a gritar sus verdades en la cara. ¡Uy, qué momento incómodo! ¡Qué momento incómodo! Porque aparte no paraba de hablar. Perdón, Pachito, continúe con sus titulares. No, de acuerdo, no paraba de hablar. El hombre seguía con su discurso. Parece que tampoco como que tuvieran planeado que les fuera a suceder eso por parte del Congreso, ¿no? Y era obvio, pues lógico que con la oposición ya en el Congreso fuera a suceder. Claro, ya ahí no, porque es mejor no meterse ahí, ¿no? Claro, o sea, uno llega y entra con un vinito y unas galletas y las deja y dice, ¡nos vemos! Ahí les dejo. Y, hasta la vista, baby. Ni siquiera, uno les manda con Rappi o algo así. Ahí les mando un Rappi. Ay, no. Y si a eso le sumamos que más temprano en ese desfile del 20 de julio, un integrante del ejército le dejó la cara a Duque como si le hubieran restregado un ponqué, como una tarta en la cara. ¿Qué? Sí, un lancero. La pintura. Un lancero, la pintura que utilizamos en el ejército, ¿no, Peña? Los lanceros. Ay, claro. Le pasó de todo, qué sí. Pobre Duque. Un lancero tenía el maquillaje de camuflaje que es verde con negro así en toda la cara y fue y abrazó a Duque y lo besó en un cachete y le dejó todo el cachete. Como cuando alguien le restrega la torta al pastel del cumpleaños en la cara. Llegó a la esposa, llegó a la casa y la esposa le dijo, ¿de quién es ese maquillaje? Obvio. ¿Usted dónde estaba? ¿Con qué fufa se andaba refregando? Se le gastó todos los pañitos húmedos a la vice, hombre. Un poquito más y queda como el Joker. No, que sí que lo deja, pero listo, oiga. Titulares. Hoy celebramos que hace 35 años apareció el Appetite for Destruction, gran disco icónico de Guns N' Roses. Híjole, 35 años. 35 años. Hay unos coleccionistas, Peña, que este disco lo tienen con la portada, bueno, tienen en formato vinilo, con la portada que fue censurada en aquella época del robot. Sí, del robot que brinca como por una cerca, que los dientes son cuchillos y va a atacar a una chica que está en el piso vendiendo muñequitos, vendiendo robots chiquiticos. Gran disco. Uy. Este, gran disco. Y hay muchas historias con esto del Appetite for Destruction que iremos contando hoy en este programa. Así que hoy celebramos con Guns N' Roses en Radioactiva. Discazo. Boris Johnson se despide del Parlamento al mejor estilo de Terminator y como todo un rockstar. Seguro ya estaba pensando el hombre en la fiesta que se venía. I want to thank you, Mr. Speaker. I want to thank all the wonderful staff of the House of Commons. I want to thank all my friends and colleagues. I want to thank my right-hand friend opposite, Mr. Speaker. I want to thank everybody here and hasta la vista, baby. Thank you. Hablando de circos. Ese sí todo un loquillo. Oiga, este Boris Johnson sí, de verdad que. Pues madre, este es el rey de la fiesta. Imagínese la fiesta de despedida que debe estar teniendo en este momento. Es que la única forma de sacar a Boris Johnson para que abandonara su cargo
fue decirle que la fiesta iba a ser descomunal. Y eso es cierto, no estoy diciendo mentiras. No jodas. Pero imagínese mujeres prepago, cocaína. Imagínese el parrandón tan bravo que vamos a armar. Y él se hizo el bobo y después preguntó, ¿y lo de la fiesta de verdad es en serio? Y él, sí, claro. Bueno, hágale, sí. Hágale. Fue la única Le dijeron, Boris, ya viene en un vuelo desde Colombia el Tigre Castillo y Dairo Moreno. ¿Se apunta? ¿Dónde hay que firmar? Y dijo. Y él dijo, no, sacar? Ya muy pesado, mejor no. Y lo lograron sacar. Bueno, en su discurso entonces se despidió como Terminator y hasta la vista, baby. Eso le faltó a Duque, una frase así, pues, para pa bajarse. Claro. ¿Sabe qué le faltó a Duque? ¿Qué? Dejémonos de vainas, ¿sí? El gallo de Radioactiva. ¿Será que si les pedimos a los oyentes de Radioactiva que nos llamen? Sí. Para inscribirlos al tributo de Linkin Park. Sí. Uh-huh. Para poderse ganar esa mesa. Hoy entregamos el derecho a esa mesa, ¿no, productor? Más sí, tardecito. Es hoy, sí, señor. Es que hubo sold out ya. Uy. Para el tributo de esta noche de Linkin Park en McCarthy's. Ya. Okay. No hay forma de reservar mesa. Uh-huh. Entonces, lo que hicieron fue abrieron una próxima fecha para la próxima semana. Ah, pero la mesa, el derecho a la mesa que vamos a entregar con Radioactiva es al tributo de hoy. Hoy. De esta noche. Listo. De una. Entonces, vamos a escribir a los últimos oyentes de Radioactiva, ya que ayer estuvimos recordando muchísimo a Chester Bennington. Hombre. Para que nos llamen al 302. No, perdón, ese no es. Al 601. Estaba dando mi número. Perdón, Juliana. Sí, sí, discúlpame. Al 601-326-7618, si están en Bogotá. O sí, si alguien está por ahí cerca a Bogotá y quiere llamar a la línea nacional gratuita. 018-095-6677. Esos son los teléfonos de las líneas activas. ¿Listo? Hágale. Bien. A ver, ¿será que si hay oyentes como despiertos un poquito? Pues que hoy es difícil, ¿no? Ay, hombre, sí, en este jueves medio lunes ahí raro. Pero hay más de uno que quiere ir, pues fanáticos. Lo intentamos. A ver quién está por acá. Radioactiva, buenos días. Buenos días. Hola, una gallinita. ¿Quién habla? Con Paula. Paula, ¿cuál es tu apellido? Buenos días. Rodríguez. ¿Cómo estás, prima? Paula. Bien, señor. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Estoy trabajando. Uy, pero ese bien, sí, señor, me agregó como 20 años más. Pero, Paula. No, es respeto, está ¿en bien. ¿En qué? ¿Qué estás trabajando tan temprano? Trabajo en un carro. Ay, qué bueno. ¿Y eres mecánica? ¿Tienes así la raya? Como no trabajas, se la pasa estar durmiendo. ¿Quién es ese? El jefe, ese es el jefe. ¿Quién es? Sí, el conductor, el patrón. Él pero, la puso pero, a llamar a ella. No, pero no entiendo este trabajo pero tan sí, raro. Ella así que ya manejan. Trabaja en un carro así. Sí, trabaja en un carro. El jefe que se la pasa sí. Durmiendo. Y lo tiene al lado en el carro, al jefe, no entiendo nada. ¿El carro es de qué? ¿De comidas rápidas? No. ¿Pero de qué es entonces? Porque hay gente que también trabaja en un carro y a veces se ven dos cabezas, luego una, claro. Luego dos. ¿En qué? Es una van. ¿Una van? Ah, okay. Es una van. ¿Y el que está al lado tuyo qué hace? ¿Cómo? Es el conductor de la van. Es el conductor. Ya, ¿y ustedes prestan servicio a... Empresas, colegios, a bandas criminales, a qué? No, trabajamos con una empresa. Ah, no claro. Quiere decir mucho. De comestibles. Ah, ok, bueno. De comestibles. De Incauca. Ah. ¿Y ustedes se han dado besos? Ay. ¿Ustedes? Yo me he rezado, pero yo no le he hecho caso. Dice gallo. Radioactiva. Por eso, el gallo la rompe. Bueno, aquí estamos en el gallo de Radioactiva. Buenos días a todos los gallos y a todas las gallinitas que se conectan con nosotros. Días. Hoy es jueves, ¿no? 21 de julio, pero es jueves, no es lunes. Qué rico, Pachito, lo que acaba de decir. Sí, es jueves. Qué delicia. Y ya vea. ¿Qué? ¿Qué? Ya huele.
Le huele. Se siente. Uy, está muy cerca. Peña está como... ¿Constipaditos? Está oliendo. Congestión. Está hueliendo, Peña. Seguí la orden del director de este programa y... Empezó a hueler a viernes. Pero a con huele. Toda. No, ya, fin de semana. Oh. Hasta la vista, baby. Fin de semana, fin de mes, fin de todo, fin de. Eso. Del mundo. ¿Y usted se siente bien, Juliana, ya que es fin de mes y esto? ¿O está cruzando? No, yo me siento bien, me siento bárbaro, me siento. Me salió un fueguito. ¿Eso es un fuego? No. ¿Dónde? Está arriba del labio, no voy a poder besar. A los gatos. Hay un eufemismo que es fuego para, pues, para decirle al herpes, ¿no? Fuego, se llama herpes, sí, hablé con mi dermatólogo y me dijo, hay dos opciones. Ajá. Una opción es que te hayas besado con alguien que tenga herpes. Y yo, pero no me beso con nadie hace un montón de tiempo. Ajá. Me dice, otra opción es que se te hayan bajado las defensas mucho. Claro. Tú tuviste un golpe así. Se te bajaron las defensas. Y yo, otra vez la con. O sea, de verdad estoy tomando vitaminas. Y me dijo, bueno, no importa, pues se te bajaron y ahí está. Y otra es que pues sufras de esto, porque el herpes nunca se va. O sea, los fueguitos, pero, los que sufrimos de fueguitos, nunca. Como la corrupción. Normalmente. Tal cual. ¿Tú sufres de fuegos en la boca? De todos. Poner que me dan una vez al año, sí. Y cuando te sale. Pero, sí. Pero no se da mucho cuenta. Es el fuego más raro que he visto. Porque normalmente salen al lado del labio. Pero o en el labio. A Juliana le salió casi que entrando a la nariz. Sí, horrible. Está entre el labio y la nariz. Venga, ahí está. Mirando bien el labio, espere, póngase de pie. Pero de pie para verme el labio. Es que desde aquí no alcanzamos a ver. Uy, sí, tiene es que razón. La cámara no deja ver. Sí, está horrible. Digamos que mañana yo iba a tener una cita y me tocó cancelarla porque me vean con el herpes. Ay, sí. Con el herpes entre ojalá, el labio. ¿Es tratando de la cita? No, era para poner un poco de humo. Ah. Es un chiste, tenía una cita. Ya. Demasiada ficción ya. ¿Qué estás echando para eso del herpes que tienes ahí? Aciclovir pastillas. De 800 me mandaron cremita también a Ciclovir. Y hay otra crema que me olvidé, que supuestamente es para que se quede rápido, pero no la pude comprar porque cuesta 90 mil pesos para un cosito que me va a durar. ¿Una 90 mil pesos, sí, no aguantaba. Entonces, aquí entre nos. Ese vinagre. Espere, que le voy a contar. Bicarbonato, que eso quita todo. Bueno, me voy a echar bicarbonato. Eso es bueno. Espere, Cicalfate se llama la cremita. O como dice mi suegro, eso sale con la cremación. Eso sale con babita mañanera. Pero Juliana, una pregunta. Sí. ¿Siempre has sufrido de esto o quizás desde que besaste a un ex compañero nuestro? Cuando uno se mete ya en arena movediza, ya cuando uno se mete. Sí, yo creo que fue más o menos a partir de esa fecha que más o menos me empezaron a salir uno o dos fueguitos por año. ¿Fue heredado? Claro. Eso viene gratis. Estamos hablando de un tipo que se ha besado con lo que se mueve, básicamente. Ay, qué asco, no se digan eso que me sí, es real. Sí, es verdad. Y lo que no se mueve también. Hasta con lo inerte. Pero bueno, ojalá lo logre superar. Y bueno, no se te nota mucho. Si le metes ahí a eso algo de maquillaje, no, ponle un poquito de maquillaje como el que le dejaron a Duque ayer en el desfile del 20 de julio y no se nota. De camu. Ya le metí maquillaje, así se ve maquillado. Es muy raro que, por ejemplo, si tuvieras la cita, ¿cierto? Decidieras salir a esa cita, pero con el maquillaje de camuflaje, o sea, negro y verde. Sí. Imagínate. Llegar allá. Uy, qué bueno. Nuevo maquillaje que estamos aquí. Está patrocinando. Estoy trabajando para una campaña del ejército. Me contrataron de influencer. Qué pena. Y llegas ahí maquillada. No. Es más, te puedes llevar una rama en la espalda.
Claro. Obvio. ¿De verdad? Sí, piénsalo. Sí. Son ideas. ¿A qué no me ves? ¿A qué no me encontrás? Eso, de acuerdo. Bueno, estamos con Coca-Cola a esta hora en el Gallo de Radioactiva. Coca-Cola sin azúcar, tan buena que no puedes describirla con palabras. Para esos grandes momentos especiales, momentos del día, pues qué mejor que una buena Coca-Cola sin azúcar. Qué rico. Tan buena que no puedes describirla con palabras. ¿Ya conoces la Coca-Cola sin azúcar? No, aún no. ¿Es la que tienes en la mano? Sí, pruébala y me cuentas. ¿Qué te pareció? Está demasiado... Muy... ¿Cómo decirlo? Espérame. ¿Qué te puedo decir? Demasiado buena para describirla con palabras. Hay unos titulares que normalmente se pueden encontrar en la prensa, en los medios de comunicación, pero el Gallo de Radioactiva les muestra los titulares de la prensa y los titulares... honestos. Déjese engañar, pero no tanto. Aquí le mostramos la realidad con los titulares honestos. Los titulares como deben ser. El Gallo de Radioactiva. Hola. 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 Hola, fueguito. Estos son los titulares honestos. Badula, que calles esa boca. Like my fire. Tarzán de bonsai. Cierre ese pico. Titular de la prensa. Un congresista gana 34.4 veces más que un colombiano con el mínimo. Híjole. Dios mío. Y este es el titular honesto, el titular como debería ser publicado realmente. Sería así, un congresista gana 34.4 veces más que un colombiano y trabaja 64.4 veces menos. Claro, claro, las cosas como son. Titular de la prensa. ¿Mm? Nuevo producto de McDonald's, el McFlurry de Chocorramo. Ay, dole. Titular honesto, nuevo producto McFlurry de Chocorramo, pero que estaban esperando, por Dios, muy dormidos, pues. Cierto. Titular de la prensa. Netflix reporta pérdidas de más de 1 millón de suscriptores. Ay, no le digo, híjole. Titular honesto, Netflix reporta pérdidas. Es hora de lanzar Dejémonos de Betty, la cuenta triste celebrity, porque solo de remakes y realities vive el televidente. Claro. Titular de la prensa. Boda terminó en una tragedia. Un invitado hizo disparos al aire y mató a uno de los novios. ¡No! Titular honesto. No les tocaba. Y hasta que la muerte los separó. Hasta que la muerte, pum. Titular de la prensa. Siria corta sus relaciones diplomáticas con Ucrania. Titular honesto, tú tan Siria, yo tan Ucrania. El Gallo de Radioactiva. Nentes y habla mierdas, pero honestos. Desde la vaina, El Gallo se oye por Radioactiva. Bueno, ya son las 7:43 en el Gallo de Radioactiva en este jueves 21 de julio. Un abrazo para todos. Recuerden que hoy vamos a tener la final de nuestro tributo a Linkin Park. Ah, sí. No sé cuántos inscritos tenemos. Quizás Juliana me ayuda con el dato, si lo tiene por ahí. Pachito, ya, inscritos. En este preciso momento le voy diciendo que la lista... El escrutinio. ¿Qué dice la registraduría? Va sumando a 40 inscritos. 40 personas. Sí, se esforzaban, ¿no? ¡Ey! Entre estos oyentes, pues, lanzaremos la final para conocer cuál es el que va esta noche con su parche de amigos a disfrutar del tributo a Linkin Park en McCarthy's Irish Pub. Con cervecita, comida y esta banda que hace el tributo, que son de verdad tremendos los tipos.
Cracks. Los oyentes saben, por algo ya hay sold out de esta primera fecha y hay segunda fecha, ¿no, Pachito? A lo Guns N' Roses, a lo Coldplay. Hay segunda fecha para la próxima semana, entonces pueden averiguar ahí en el Instagram de @macartiscolombia. Peña. 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 Dímelo. Peña. No, Pacho, es que hay muchos perros ladrando y me da pena el ruido. Ah, no, otro no tenía déjelos, que eso es natural, sí. Estamos acostumbrados. No, pero me da pena. No, tranquilo. Me da pena porque este programa es todo pulido y perfecto. No, no, Peña, pues se vive en una finca, en una granja y todos entendemos acá. Es más, yo siempre le he dicho que cuando ladran mucho los perros, eso es mejor echar un tiro al aire y no ahí sea que alguien se esté metiendo por ahí a robarse las gallinas. Pero, ¿en serio? Sí, será. Está muy temprano para echar. Yo le aprendí eso a la mamá del ingeniero Rodolfo Hernández, que decía que dormía con la escopeta en la finca. Sí, eso es verdad, en pie de cuesta. Y no creo que sea la escopetarra. No. Es una escopeta de verdad, de plomo. Claro, ¿verdad? Entonces nos preocupa la seguridad ahí y demás. Si usted siente que, uy, sí, cualquier cosa va y echa uno al aire y ya. Eso. Y listo. Dispare. Téngase fe. Qué pena con usted, Pacho, y con los oyentes. Pero, no, ni más faltaba. Peña, ¿son los perros tuyos o los de los vecinos? No, de los vecinos. Uy, era uno. Mató a los perros. Bueno. Son como 300. Bueno. Peña, es que hoy estaría cumpliendo 71 años el gran Robin Williams, el famosísimo actor. Estaría. Estaría, y hoy es un lindo día para recordar también la despedida que le dio Sergio Ramos, el central hoy día en el Paris Saint-Germain, que en su momento, cuando se enteró de la muerte de Robin Williams, escribió un tuit que decía: consternado por la muerte de Robin Williams. Ah, sí, cierto. Siempre me gustaron mucho sus canciones. No. Cierto. Ah, no, es en serio. Sí, Sergio Ramos lo escribió. Eso fue en el 2014, lo escribió. No, de razones suplentes. Pero sí, lo que pasa es que es muy poco estratégico, pues, nombres tan parecidos, ¿no? Claro, no, tiene toda la razón. Entre Robbie y Robin, el que había muerto era el actor y el futbolista estaba matando, pues, al cantante. Es como Obama y Osama, ¿no? También es como peligroso. Sí, pasa. Bueno, este fue el que mató Sergio Ramos en su momento. Es como la John confusión. Lennon y Álvaro Lemon también. La confusión que hubo en estos días entre Luis Suárez, el jugador colombiano, y el uruguayo, ¿vio, Pacho? No, y la diferencia en la cancha también es grandísima. Es que a Luis Suárez, al colombiano, lo anunciaron para un equipo español. Y todos los hinchas se pusieron felices. Ah, Luis Suárez, el uruguayo pistolero, bienvenido. Y él dijo: no, espere, yo no voy para allá. Creo que es otro Lucho Suárez. Y era el colombiano. ¿Y seguro que fue en España? No. O puede que se esté equivocando. Puede que me esté equivocando. Porque yo le he entendido aquí, le he visto unas también que me dijo, va metiendo aquí y demás. Bueno, y Peña, ¿qué fue lo que le pasó al alcalde de Medellín, hombre, a Quinterito, que lo trolearon, hombre, a Quintero? ¿Por qué? Si él ha sido tan buen alcalde. Pues yo no sé, cada vez más se está demostrando su popularidad y aceptación entre la gente. Entonces, en el discurso que dio ayer por el 20 de julio, él dijo una palabra estratégica y la gente aprovechó y tomó esta palabra, era una frase, la gente la convirtió en palabra y empezó a abuchearlo. Okay, el alcalde estaba convencido dando su discurso y de un momento a otro la gente agarró el discurso del alcalde y se le trepó. A ver, oigamos, por favor. El alcalde acá siempre está convencido de todo. Siempre. Y trepado. Oigamos. Un feliz día de la independencia y adiós. Adiós. Que nos bendiga. Que nos cuide. Que nos construya como una sola sociedad. Muchas gracias y mi Dios les pague. La gente es lo máximo. Por favor, otra vez. Feliz día de la independencia. Feliz día. Y adiós. Chao. Adiós. Que nos bendiga. Que nos cuide. No, pero es que también. El más.
manda papá. Muchas gracias. Y mi Dios. Adiós. Ay, me da lástima. Es que, no, él podría utilizar varias canciones ahí, por ejemplo. Podría utilizar la de Vicente Fernández, la podría utilizar. Ay, ¿cuál? Mucho. Esta, vea. A ver. Ojalá que te vaya bonito. Entonces ahí puede utilizar el discurso. Adiós. Que te vaya bonito. Que te vaya bonito. Exacto. A Quintero. También Julieta Venegas le escribió una canción que le podría servir a Quintero con su discurso. A Quinterini. Gente que le estaba diciendo eso, pues lo pueden dejar ahí, ¿no? El que es todo chocoloco hubiera empezado a cantar. O le podría pedir el favor a Juanes con Adiós le pido. Claro, esa va. Adiós. Adiós le pido. Póngale por favor. ¿Puede poner el discurso y luego a Juanes, productor, o...? Ay, venga. A ver. Eso. Un feliz día de la independencia y adiós. Adiós le pido. Ya. Adiós en primera. El Gallo Radioactiva. Bueno, señoras y señores, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos al Gallo de Radioactiva. Bien. Son las 8:12 y hoy es jueves. Hoy es 21 de julio ya. Un abrazo para los que van llegando, se están conectando con nosotros. Y hoy hay que felicitar en el Gallo de Radioactiva a las jugadoras y a la selección nuevamente de fútbol femenino de nuestro país, la selección Colombia, que goleó, que hizo un trabajo espectacular ayer. Hombre, sí, clasificadas a semifinales, golearon a Chile. Primer tiempo ya iban ganando 4-0 y en el segundo tiempo regularon como para guardarse ya para la próxima etapa de esta Copa América femenina. Bien, y otra cosa, productor, vea. ¿Qué? 22,000 personas acompañaron en el centenario de Armenia a la selección Colombia femenina en el grupo A. Bien. Muy bien que las apoyen porque lo están haciendo muy bien las chicas de la selección Colombia, muy muy bien. Y bien, ¿no? En Armenia 22,000 en el centenario, muy bien. Bien. Pues me parece bien, bárbaro. Están haciendo lo que la selección masculina no hace. Chachito, hay que apoyarlas. Ah, pues sí, también es cierto, ¿no? Pero digamos que... ¿Qué? Pues no comparar. Bien. No. Simplemente decir que ellas lo están haciendo muy bien y ya. ¿Sabes por qué hay que comparar? Porque No comparar con eso, sino por sus pagos, por sus contratos, por su liga. Entonces comparemos porque está demostrando que se merece absolutamente todo lo que no le dan a las mujeres y que sí le dan a los hombres de la selección Colombia. Ah, pero es que también hablar de las mujeres como criticando lo de los hombres y demás, no sé. No es criticar. Me parece más chévere hablar de la selección femenina y destacar lo que están haciendo. Claro, no, pero no caer siempre en comparar que es que no les dan, que, y estoy de acuerdo que hay que defenderlo, pero no puede ser el argumento de siempre. Ay, no peleen. Pero es que, Pachito, hay que tenerlo en cuenta y hay que hacer también esas comparaciones, así sean odiosas y feas, para que la federación la tenga en cuenta. Ah, pero como digo, si que no estaba comparando. Ay, que no estaba comparando a ella, que no sé. Es como cuando pelean papá y mamá, uno no sabe por dónde coger. Sí, y que uno se siente todo incómodo y que uno dice como, y los dos me convencen. Mi mamá, que se acabe. No, yo me siento como discutiendo con la mamá, pero teniendo por medio dos hijos bobos. Pero no quisiera que se los llevara la mamá. Pacho, no entendía. Pero que no le queda nada. Pero ¿sabes qué podemos hacer el día de hoy? Tomémonos una águila bien fría para celebrar por ellas, por el triunfo y por ellas que están sacando la cara y lo están haciendo muy bien en la Copa América Femenina. Juliana. Dígame, Pachito. Por primera vez. Por primera vez hay certeza de un estudio serio y científico. ¿Qué? Que dice, está confirmado, que la vacuna de COVID altera el ciclo menstrual. O sea, ya está comprobado porque recibieron miles y miles de testimonios de muchas mujeres en el mundo que tenían síntomas en su periodo. Y ahora hay una evidencia científica que dice que sí, que es real
y que la vacuna tiene alteraciones en el periodo, en la regla de las mujeres. Pues yo creo que para ninguna mujer es un secreto, porque yo creo que en la mayoría de los casos lo presentamos, es como que cambió el no sé, la fecha del periodo. Genio. No, el genio suele cambiar cuando se aproxima la menstruación, porque hay un cambio hormonal bastante fuerte y que hay que comprender, pero la vacuna lo que hace es como no solamente enloquecerte la fecha, sino también la cantidad que te llega, o a lo mejor no te viene, o te llegan pero con más cólicos, con cólicos más fuertes, entonces sí lo altera, y eso lo hemos hablado con todas mis amigas, y ahora lo confirmamos con un estudio científico, porque realmente todas presentamos esto después de la vacuna. No para que no se vacunen, ¿no? Vacúnense, igual no es grave. Cualquier cosa puede alterar el ciclo menstrual, o sea, desde Ahora sí los científicos han logrado determinar esto, que sí tiene alteraciones de cierta forma en algunas mujeres. Exactamente, sí, yo creo que en la gran mayoría nos ha alterado un poco el ciclo menstrual. Pero, por ejemplo, en su caso, ¿qué ha sido? ¿De días o de qué ha sido? ¿Dolores? Fue de días, sí, fue de días, como que se adelantaba, se atrasaba, como que no estaba muy regular. ¿A qué estamos jugando? Exactamente, como que, ¿qué onda esto? ¿Qué onda? A cargar tampones siempre. Ya, sí, claro. Exactamente. A cargar también con ibuprofeno, porque pues los cólicos eran y son muy fuertes aún. No como antes, y de resto, bueno, eso fue lo que a mí me pasó. Y de resto bien, gracias. De resto, no voy a seguir contándote. Bueno. Pero, ay, hombre. Eso se arregla con la cuarta dosis. Exacto, se regula. Ay, Dios. Oiga, pero se empareja, sí. Pero esta vacuna, sí, pues, qué pena con los científicos y todo, pero parce, pues sí, pues como muy a media, hermano. O sea, que no había tiempo. Tocó ponerse como 17 dosis, no, y para eso vea como dejó a las peladas, vea que uno es que ya no, pues las erecciones. Caída de pelo. Ay, no, ¿qué pasa, científicos? No, pero es que había que sacarla, ¿era la vida o la caída del pelo? ¿Era claro, la vida era o el periodo? No. Créeme que yo prefiero tomarme. Es el genio. Prefiero tomarme si les faltó esforzarse. Sí, porque también, pues, digamos que fue contrarreloj y demás, entonces, claro, pues, Pachito. Pues todavía no me han salido como ramas por los dedos de las manos ni de los pies. ¿No? Ay, a mí o sea, sí. No sé si ustedes ya empezaron a tener cierto tipo de efectos, pero bueno, solo con el paso del tiempo lo sabremos, ¿no? Lentamente. Sí, no. A Adriana le salió un fuego. A mí no me más. Salen poquitos. Sí. ¿Esta canción que está sonando qué es? No sé. Es esa de Ricardo Arjona, dedicado a eso, que es de vez en mes. La canción que le hizo a la regla Ricardo Arjona. Nadie se atrevió a tanto. Yo sé que es un lugar común y un cliché, pues como burlarse de Arjona y hacer chistes con eso, pero... Uh-huh. Pero en serio, parce, en serio, esta canción sí es un descaro, créanme. O sea, sí, yo sé que Arjona es una salida fácil para generar risas y todo. Sí, pero es que en serio, es que digamos, a ver, a mí, por ejemplo, me parece una chimba Luis Miguel, donde él hubiera hecho esta canción, me hubiera dado rabia también. Sí, de acuerdo. Esta es la que dice, se me está poniendo vieja mi novia, ¿cómo es que es? ¿Qué? Hablando de la mamá. Y le dice, mi novia se está poniendo vieja. Es que la mamá no es la novia. Pero él dice eso, al final dice que es la mamá, pero toda la canción habla como si fuera la novia. Es que es loquito Arjona. Sí, es tan loquito como Boris Johnson, que ayer en su despedida dijo muchas cosas, pero al final tuvo un cierre épico. Y uno ve a Boris Johnson y es como el borrachito, ¿no? Como el amigo borracho de uno que llegó pues al Parlamento. Sí. Y uno dice, no, pues, bien. Y uno pero... le celebra todo, ¿no? A ese amigo borracho. Pues sí, correcto. No, había quien... Oh. O sea, para poder hacer relaciones diplomáticas con Boris Johnson, había que ir dispuesto a una rumba, pero sin precedentes. Exactamente. Había que la única forma de sacar del poder al primer ministro británico, a Boris Johnson, ha sido prometerle una fiesta descomunal de varios días. Y él dijo que sí.
Que así sí. Así sí, chao. Este man. Pero es de verdad, no estoy diciendo mentiras. No, sí. Este yo le creo, Pachito. De hecho, fue uno de los personajes que no creía en el COVID, ¿no? Hablando la pandemia. Exactamente, de la vacuna. Él se iba de fiesta, ese tal COVID no existe, hasta que lo agarró COVID sin vacuna y estuvo grave, le dio tres vueltas. Pues, Oigamos por favor a Boris Johnson en su despedida con Hasta la Vista, Baby. I want to thank you, Mr. Speaker. I want to thank all the wonderful staff of the House of Commons. I want to thank all my friends and colleagues. I want to thank my rival friend, opposite, Mr. Speaker. I want to thank everybody here. And hasta la vista, baby. Thank you. Me gusta porque este man es todo lo contrario al Lord, al Lord inglés, ¿no? Sí, sí, sí. No, es como el borracho inglés típico del pop que llega al poder. Este es puro punk. Sí, una rebeldía. No, ¿Cómo llegó ese man allá? Bueno, pues llegó. Ya para que se den cuenta. Hay cosas que pasan borracho en los países. Y dijo, yo trabajo acá. Y algún otro borracho le dijo, sí, todo bien. Ahí está el contrato. Y utilizó además esa icónica frase de Terminator, de la película Hasta la vista, baby. Ah, sí. Y lo dijo muy bien en español, ¿no? Sí. Oiga. Hasta la vista, baby. Uy, pero está haciendo doblaje. Está haciendo doblaje de España. Parece Homero, ¿no? Homero Simpson. Póngalo otra vez. Póngalo, por favor. Hasta la vista, baby. ¡Es Homero! ¡Pequeño demonio! Sí, tiene toda razón. Debe ser el mismo personaje. ¿Qué hace la voz de Homero? Hizo la voz de... Se despidió ya. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Por eso, Pachito, yo hoy traigo acá al gallo un par de situaciones para las cuales debemos estar preparados a decir hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. No puedo ver. ¿Cuáles? ¿Qué situaciones, baby? La primera situación está a punto de llegar y será el 7 de agosto, donde Duque le dirá al gobierno... Hasta la vista, baby. Y la gente también. Así lo quería. El pueblo le dirá, más bien a Duque. Otro que esta semana que pasó, la anterior, todo el mundo lo dijo y fue cuando el dólar empezó a subir. Hasta la vista, baby. Cuando uno ve su primera cana y hace sonidos cuando se agacha, o cuando se sienta, o cuando se para, y uno a la juventud le dice... Hasta la vista, baby. Cuando uno se agacha, hace... Ahí uno sabe que la juventud se marchó, que ya no existe. Ya no y se para y otro... Y hay otra también para despedir a la juventud. Y es cuando en una canción uno se pone a bailar y empieza a aplaudir. En ese momento el que uno empezó a aplaudir en una canción, es hora de decirle a la juventud... Uy. Hasta la vista, baby. Sí, tal cual. Cuando llega el sueldo y uno empieza a pagar deudas. Hasta la vista, baby. Pero con una lágrima, ¿me entiendes? Con una lágrima en el ojo, horrible. Y por último, cuando la mamá luchona deja la bendición para que se la cuiden porque se va de farrita. Hasta la vista. ¡Ay, no! De Radioactiva. ¿Cuáles? También en los centros de experiencia de Movistar, llamar al numeral 654 o ingresar a movistar.co. Nadie te da más, aplican términos y condiciones. Peña, yo sé que a usted le gusta mucho esto y le apasiona. Dígame. Llega mucho. Mañana se va a inaugurar la Comic Con. Oh. Mañana en San Diego, California. La de San Diego. Uf. Sí, está la grande, la top. Uh-huh. Sí, esa, la mamoluda. Esa es la que lleva como 50 años ya dando vueltas. Sí, pero hay una cosa muy curiosa y es que van a encontrarse los asistentes a la Comic Con en San Diego, California, a un Ozzy Osbourne gigantesco. Como está estrenando álbum, sí. Ozzy Osbourne, pues resulta que la entrada del Comic-Con va a estar decorada por un Ozzy Osbourne, un inflable gigantesco.
de él. Y ahí va a estar. Bacano. Claro que yo creo que se puede parecer más cuando lo desinflen. Peña, por favor. Mide 7 metros. Uf. Pues mide 7 metros el inflable que hicieron de Ozzy Osbourne. Y esto pues lo ha hecho un artista que ha trabajado muy de cerca con Ozzy Osbourne. Y es lo que se van a encontrar ahí. ¿Se imagina Juliana tomándose una foto al lado del inflable de 7 metros de Ozzy Osbourne? Un puntito, no. Ahí sería un puntito toca, al lado de Ozzy. Toca con un dron. Algo así. Así que bueno, mañana hay mucha expectativa para la Comic Con que arranca en San Diego, en California. Qué nota eso. Está bueno eso. Bueno, acá, ¿no? Sí. Rockstar. Bueno, sí, total. Productor, creo que el dato lo tiene Juliana, ¿no? La cantidad de inscritos para el concurso de Linkin Park. 40 inscritos, Pachito. Todos anotados por mí. Si nadie más se pone la 10 a inscribir, es complicado, che. Todos por mí, atendidos por mí y preguntados todos cómo están, se sienten bien, cómo va su semana, de qué signo son, que tengan cuidado con Mercurio retrógrado que ya está llegando. Relojos, papi, relojos. Ese es un malo de Terminator, Mercurio retrógrado. Ay, más o menos, sí. Pues bueno, vamos a hacer la final. ¿Cuál es el premio, productor? Van a llevarse, Pachito, el derecho a tener una mesa en una ubicación exclusiva ahí en McCarthy's Irish Pub, donde además les vamos a servir su buena jarra de cerveza y además su picada para que disfrute de las empanaditas, qué las rico. Alitas, los aritos de cebolla. Oh, todo delicioso. Pero eso es hoy. Eso es hoy, eso es ya. Es que yo me siento el lunes. Ya está sold out. Es que ya no hay opción de reservar mesas. Sí, abrieron una segunda fecha para el tributo a Linkin Park. ¿Así? Para la próxima semana. Uy. Entonces, aprovechen porque esta ya quedó sold out. Y la mesa, el derecho a esa mesa en McCarthy's es para esta noche. Listo. El día de hoy. Hágale, ¿ok? Hágale, papi. Unas ganas de esa picadita de McCarthy's tengo. Ah, no, usted se queda ahí. Es ahora, Dios santo. Lanzamos una pregunta. Solo pueden participar los que están inscritos ya, de los cuales tenemos ya su nombre y sus datos. Sí. Solo pueden participar ellos. Y el primero que nos llame a darnos la respuesta correcta a una pregunta que vamos a hacer. Sí. Y la dé, pues, ya. Ese será el ganador o la ganadora, que va con su parche de 3 amigos más. En total, 4. Hoy, perfecto. A McCarthy's. ¿Listo? Listo. La respuesta la pueden dar en el 601-326-7618, 601-326-7618, o al 018-095-6677. ¿La ponemos fácil o difícil? Digan ustedes. Difícil. Fácil. No, difícil. No, porque esa chimba de premio. Sí. No, para regalar. Difícil, no. Difícil. Tienen que tener codeudor. Las 4 vacunas. Uy, no, ya está. Ahí se quedó todo con el codeudor. Nadie tiene codeudor. Así difícil. No, Pachito. Se fácil. Tiró el concurso el productor. Pachito, póngala fácil, así llama a todo el mundo de una. ¿Será? Y se vuelve una batalla campal y se revuelcan en el lodo. ¿Será? Pero qué tal que me empiecen a decir el blandito Cardona. Ay, pero Pachito. El suavecito. Es un piropo, si usted se pone a pensar. Hola, blandito. Báilame el suavecito, sí. Bueno, voy a lanzar la pregunta. Va a ponerla fácil, entonces. Fácil. ¡Eso! El primero o la primera que estén previamente... Francisco. Previamente inscritos y dé la respuesta correcta, se va para el tributo esta noche con su parche de amigos. Ok. No, me parece. No. Ay, sí, Panchito. Yo no tengo el premio. No se deje influenciar. No. Bueno, parce, y aquí sí nos tratan a otros con mano dura y los oyentes. Todo regalado para ellos. Y uno sí trabaje. Entonces, ¿no? ¿Pero qué hago entonces? Difícil, póngala difícil, Pocho. Bueno, póngala. No, Pacho, póngala asquerosa. Voy a poner una pregunta como para que no me llamen rata. Okay. Una más o menos. Pero una pregunta que un fanático sí debería saber. Me la parece, respuesta. Me parece. Bueno. Es así. Listo. Se la compro. Bueno. Listo. Hay una canción que conocemos mucho de Linkin Park. Sí. Y que hemos disfrutado y seguimos disfrutando.
y es One Step Closer. Sí. Temón, sí. Hay una parte de esa canción que está inspirada en otra canción. Una parte, ok. Una parte. Uy. Que está inspirada en otra canción, pero no de Linkin Park, sino de otra gran banda. La pregunta es, ¿cuál es esa canción que inspiró One Step Closer, o por lo menos uno de los gritos que hacen en One Step Closer de otra banda? ¿Cuál es el nombre de esa canción y el nombre de la banda, lógicamente, que la hace? Pues no sé el nombre de la canción, pero el grupo sí creo que es Morat. Ay, ¿qué será? ¿Qué inspira? Okay. Sí, One Step Closer. Sí. Tiene por ahí como unos gritos ¿unos que gritos? Están inspirados en otra canción. Ay, en Grito Vagabundo. Esta canción se llama Grito Vagabundo. Esta se llama Grito Vagabundo. No, ¿en serio, Champion? Sí, sí, esta. Ah, yo no sabía, hermano. Ahí no, quédate. Pues, sí. No, espeluquémonos. Pues, ya quedó. Pacho. El primero que nos dé la respuesta correcta y esté previamente inscrito se va para el tributo esta noche a disfrutar con su parche de amigos. Eso. Cervecita, okay. Comida y la banda tributo a Linkin Park. Señoras y señores, pero para hablar de música vamos a traer a un experto. Aquí está el gallo de Radio Activa, les presenta a el penúltimo. Uy. DJ. Hi, everybody. Hi. Everybody significa todos los cuerpos. Oh. Hi. Cada cuerpo. Hi, cada cuerpo. Ok. Yo soy el penúltimo DJ, yo sea la casi última salvación que le queda a la radio. Soy la pulpa, el ombligo salido de la sabiduría musical. La entraña, tripa y menudencia del sonido. Antes de empezar, saludo a mis patrocinadores. Libro de poesía romántica del género uribístico para conquistar cantantas. Agencia de viajes, Ivancito y Hermano. Y la película Maldito Roy, dirigida por Gustavo Bolívar. Gracias a ellos por respaldar esta obra maestra. Welcome to my podcast. El penúltimo DJ analiza el estado de la música, la vida y la radio en la era del internet. Este es un poco de su infinita sabiduría en podcast. Hoy vamos a oír algo espectacular, como todo lo mío. Algo fantástico, como todo lo mío. Algo desopilante, como todo lo mío. La siguiente banda nació en Chicago, España. Creció entre hamburguesas y paellas. O una hamburguesa de paella. Es una de las bandas más grandes del género Spanglish. Género. Permítanme, o sea... Permitan hombres, permitan men. Hombres permitan. Hombres permitan. Hombres permitan. Hombres permisivos presentarles el resultado. Ok. A ver. ¿Qué? No. ¿Qué? Pero esto ya. Los Macarena. Sí. ¡Ay! No. ¿Qué es esto? ¿Supify? ¡Uy! ¡Está buenísimo! ¿Y esto significa que si baila igual que la original? ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Muy bueno! Estúpido, es increíble este descubrimiento. Está muy bueno. Sí, está tremendo esto. Oh my God.
Tuvieron las ganas de oír Distorbo, sí. Los del Río al tiempo, no sé qué hacer. Mashup entre Distorbo y los del Río. Bueno. Son Distor más los del Río. Es decir, los Disturbados del Río. Muy bueno. Con este mashup increíble que se llama Dale a mi cuerpo alegría. ¡Nya! Dale a mi ¡nya! Alegría. ¡Nya! Te amo, te amo. ¡Nya! Una joya de la música que les comparto para que conozcan lo que es bueno, bueno. Y dejen de oír esa música que oyen los mortales asquerosos. Hasta aquí el penúltimo DJ. Y este fue mi podcast. Flipo in colors. I shit en la leche. Bye bye, silly chicken. Ya han anunciado oficialmente que el COVID ha vuelto a llegar a la Casa Blanca. Joe Biden ha dado positivo en un test de COVID. Uy, pero y este señor, tiene 80 ya. 82, creo. Señor, sí, es que mejor dicho, lo ve el COVID y se chupa los dedos. ¿Quién es el vicepresidente, la vice? Uy, ya lo Kamala Harris. Y bueno, hay que ver también. Ya lo va montando ahí. Ya. Hay entonces que tener siempre en cuenta los bíceps, por favor. Aunque dicen que los síntomas son leves, los de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, pero que pues se siente un poco cansado, con secreción nasal, tos seca. Ah, como yo todos los días. ¿Será que no limpiaron el tapete para entrar a la Casa Blanca muy bien o qué, Peña? El tapete presidencial, ay, hombre, sí, o no le echaron alcohol a las llantas del carro. No, y ¿sabe qué es lo peor? Que estaba por allá en un viaje en Arabia Saudita y estuvo en Israel también. Oh. Ah, contagiando la gente. Entonces, no, dejé así. Bueno, pero tengo una buena noticia. ¿Cuál? Ya está disponible en nuestra página en www.radioactiva.com la tienda oficial de la ropa de Radioactiva. Ya entrando en nuestra página, usted puede acceder a la ropa de Radioactiva y ahí ya puede comprar directamente la edición especial y de colección. Hay muchos productos y los productos están muy bien exhibidos por unos modelos. Y como a Pacho y a mí no nos dieron en cuenta, me tocó enviar una foto de un desfile que Pacho y yo tuvimos en Londres. Allá nos recibió un oyente que se llama Juan Sebastián Ríos, un saludo para él. Pues envió la foto del desfile en el que estuvimos Pacho y yo. Porque toca así, cuando no nos prestan atención a los profesores de la moda. Peña, una pregunta. ¿Tú pediste autorización a la agencia que podías filtrar estas fotos sin el consentimiento de ellos? No, pero si algo demandan, pues es a Caracol, entonces esto voy a... Ok. Bueno, no, porque podemos compartir entonces estas fotos con los oyentes para que vean también, digamos, ese desfile que hicimos recientemente ahí. Híjole. Bien, sí, los veo a la moda. Muy Balvin. ¿Siempre? Siempre. ¿Balvin? No, es muy Balvin, es muy nosotros. Sí, es súper. Yo me he visto así todos los días para llevar a las niñas al colegio. Sí. Por el pan, para ir por el pan. Es para ir por el pan, sí. Para ir por el servicio que decía el productor al centro por 20,000. El privado. Para ir por el privado, el servicio de privado de 20,000 al centro me pongo. Sí, la pregunta es por qué no pagaron la multa, creo que. Uy. ¿Ahí? ¿Qué pasó? Se filtró de nuevo. ¿Qué le pasa a Pascual? Pascual no quiere irse. A ver. Pascual. Ya se fue. Que no pagaron la multa, ¿vio? Dijimos privado y apareció Pascual. Sí, hablando de multas que han dejado de pagar en privados. Bueno, entonces en la página de Radioactiva ya consiguen la tienda oficial, la ropa disponible hasta agotar existencias. Les iremos contando también cómo va eso. Y mañana, que esto no lo hemos dicho, productor, hoy porque a usted no se le ha dado la gana de decirlo. Mañana vamos a estar en las tiendas físicas de Rogotá en Bogotá. Sí, señor. Vamos a estar aquí en Galerías, Centro Comercial Galerías,
Y también en el centro comercial Centro Mayor, que además es tienda nueva, se va a inaugurar ahí con este Planeta Rock. Y vamos a estar también haciendo el lanzamiento ya en tiendas, en física, de la ropa de Radioactiva. Bien, bien. Vamos a traer algunas noticias para ustedes que a lo mejor buscan, necesitan, no pueden vivir y quieren esnifarse noticias, sobre todo internacionales. Chútese. Pues aquí está el Gallo News World en Radioactiva. Oh. Around the world. Bienvenidos. The focus. Bienvenidos al Gallo News World con toda la información internacional y del extranjero también. Empezamos en Hawái, hogar de la pizza de carnes. Allí los ciudadanos viven un fenómeno climático que los alerta por estos días. Establecemos contacto para más información. ¿Qué pues? ¿Qué pues, papá? Hola. Mera Holanda, papi, vea, no me dejen mentirle, esas olas han inundado restaurantes, hoteles, farmacias, barberías cercanas al agua, hermano. No, papá, ustedes dirán que por qué mi acento no es hawaiano, pues parte porque en todo lado hay un paisa, hermano. Y lo otro es que estoy es acá en Medellín, muy bobo, pues donde me hubiera ido allá a dar papaya, o mejor dicho, a dar piña, que es lo que era allá en Hawái. Qué rico la piña, parce. Sigamos con la información. Esta vez desde Arabia Saudita. Allí un príncipe quiere construir una ciudad con algunas excentricidades. Adelante, Aladín Cardona. Así es, muchas gracias, Capullo. Antes decir que estamos preocupados porque Biden ha dejado el virus acá. Capullo. Y Biden no es cualquier quinceañero. Se le puede ir llevando el virus. Afortunadamente aquí lo que hay es dinero. Lo que cuentas es cierto. El príncipe Mohammed de Arabia Saudita planea construir una ciudades. De lujos, por ciudades. Supuesto, como todo aquí. ¿De lujos? Ciudades con de clima lujos. Artificialus, rascacielus y hasta dinosaurios robots. Oh. Uy. Es que el príncipe hará realidad este proyectus con una platica que se encontró en un bar de talón. ¿Una platica? ¿Qué es eso? Se está yendo es un árabe. Yo dije pantalón. Déjeme hablar, productor, no sea pajatero. ¿Usted sabe lo que le hacen en mi país a los metidos como usted? Camina como les hombre. Hacen una ciudad. Les quitan los testículos y los ponen encima de los retrovisores de los carros. A tope. Los perfuman. Por eso yo les estoy hablando sin mis dos testículos el día de hoy. Pero todo esto para decirles que el príncipe se encontró el dinero en un bandalón que echó a la par el pasado fin de semana. Y así es como para construir esta ciudad. Siga usted en estudios, Capullo. Muchas gracias. Normal de cualquier jequecito árabe, ¿no? Sí. ¿Qué hago con esta platica que me encontré? Ah, pues una ciudad. Wow. Muy bien, continuemos. To be continued en España. ¿Te está dando nalgadas, presentadora? Sí, mientras digo to be continued. Pues eso suena bueno y usted tiene con qué. Sáquele provecho. ¿Por qué no rentabiliza o amortigua realmente eso? Ahí pueden hacer. No me sale la hora. Una ciudad. To be continued en España. Con eso se le puede dar mucho de comer a gente en mucho mundo. Por favor, me cuelga la comunicación con Arabia Saudita. No. Productor. ¿Usted ha ido por la carretera? ¿Cuál carretera? ¿Ha ido por la destapada? No. No conozco la destapada. ¿Usted que no conoce el mundo? No conoce el mundo todavía. ¿Usted conoce la destapada? ¡Me la han mostrado! ¡Ir por trocha sirve! Me han invitado. A cabalgar por la destapada. Vamos a España, donde la ola de calor sigue afectando a Europa. La información en caliente con Jordi Diego de la Peña.
hostia. Joder, hostia, joder. Que el calor está inclemente, capullo. Más de 500 días muertos, incendios, temperaturas de 40 grados centígrados y días derretidos porque ni el asfalto se aguanta ese calor. Uy. Por fortuna, papá, yo estoy deja aquí en Medallo, papá, que es más difícil y más bobo que fuera a irme allá para España a chupar calor. Nula, chimba, parce. ¡Este es un país mentiroso! Titulares, el gallo. ¡Ey! Eso, ah, no, entonces eso fue Paula. Ey, la practicante. No, eso fue el gallo, un cacareo muy raro del gallo. Es, se atoró. El gallo. Ey, Paula. Cacareando raro. Increíble esto. Bueno, titulares. Celebraremos 35 años del lanzamiento del Appetite for Destruction de sí. Guns N' Roses. Hablamos de él. Y seguirá la celebración porque este es un disco icónico de los 80, además con muchas historias, anécdotas. ¿Se acuerda? Y fue ese debut. ¿Se acuerda que en ese disco está esa canción Rocket Queen, creo que es? Sí, donde, claro. Sí. Donde suenan unos gemidos, ¿no es? ¿Ah? Sí. Grabaron gemidos, sí, sí, sí. De la novia del baterista, pero sí. Los gemidos no se los produce el baterista. Inspirados en Axel, ¿no? Uh-huh. Esos gemidos. Sí. Es como suponer que, por ejemplo, Juliana sea pareja del productor y cuando está con el productor estás pensando en Peña. Oh, así suave. Okay. Rock and roll. Casos de la vida real. Sí, con Guns N' Roses. Puede pasar. Sí. Bueno, titulares. En discurso del 20 de julio trolearon al alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Ay. Feliz día de la independencia y adiós. Adiós. Que nos bendiga. Cuida. Buena. Muy buena. Que nos construya como una sola sociedad. Muchas gracias y mi Dios les pague. Bendiciones. Bendiciones. Adiós. No, si mi Dios les paga, les va a quedar debiendo. Ay, no, qué pecado. Ay, qué pecadito, hermano. ¿Cómo? Pobre Daniel. ¿Cómo no? Pobre Daniel. Hombre. Sí, hombre. De verdad que no respetamos a nadie en este país. Al Dani. No. Pobrecillo. Adiós. Adiós. Bendiciones. Adiós. Titulares. Boris Johnson se despidió del Parlamento Europeo al estilo Terminator. I want to thank you, Mr. Speaker. I want to thank all the wonderful staff of the House of Commons. I want to thank all my friends and colleagues. I want to thank my rival friend opposite, Mr. Speaker. I want to thank everybody here and hasta la vista, baby. Thank you. Ahí ya iba con media de whisky encima, seguro. Claro. Mínimo. Después les pero dijo... encima de él, encima de su garganta. Sí, después les dijo, ven conmigo si quieres farrear. Tremenda fiesta, imagínese. Bah, bueno, le gritan mentiroso al presidente Duque durante su discurso en el nuevo Congreso. Avanzó en los territorios, mientras mantenemos un compromiso irrestricto con la generación de oportunidades. Ay, hombre. Calidoso. Pobre presidente. Y eso que horas antes, en el desfile del 20 de julio, un lancero se acercó, lo abrazó, le pegó el cachete contra el del presidente y le dejó la cara pintada. Le dejó como cuando alguien le mete la jeta en un pastel. Así quedó el presidente. ¿Qué le falta a Duque por hacer para que se burle? Nada. No, de ideas. No, hasta el último día de su gobierno. Pero es que, o sea, no, ya que lo querí, que Colombia, no, que la cara pintada. No, o sea, pobre madre. En serio. Todavía nos quedan algunos días de comedia en este país. Preparémonos. Juliana Casali se emociona al saber que Chris Evans busca a su futura novia o incluso quizás esposa. Uy. Capitán América. Para llegar a Chris Evans, para llegar a tu Capitán América, sabes que tienes que besar muchos capitanes. ¿Qué? Criollos, sí. Mucho Capitán Colombia. Capitán Cono. No, ya los he besado. Ya he besado muchos sapos por ahí. Es hora de besar
de besar a Chris Evans. Y no solamente besarlo, acariciarlo, saborearlo, toquetearlo, masajearlo, peinarlo, bañarlo, calmar, lo que quiera. Calmar. Revivirlo, usted lo que necesita, es un perro. Clonarlo, duplicarlo. No, necesito a Chris Evans, Pachito, que en una entrevista le han preguntado por su nueva película que se estrena mañana. Pregúnteme cómo se llama la película que se estrena mañana de Chris Evans. ¿Cómo se llama la película? No tengo ni perra idea. No me interesa. ¿Qué? No me interesó. Se llama El Capitán Francia. No me interesó lo que estaba diciendo de la película, sino lo que vino después, porque le preguntaron, pues, cuál era su enfoque después de la película, después de hacer esta gira de prensa por la película, y dijo... Quiero encontrar el amor. Ay, pero no cualquier amor, porque en Hollywood es muy difícil encontrar el amor. Quiero encontrar al amor low cost de mi vida, a mi futura esposa. Tengo 41 años, le he dedicado mi vida y mi atención al cine y quiero el amor, alejarme un poco de las pantallas y dedicarle mi tiempo a esa persona especial. Como Anthony Hopkins, que su esposa es colombiana. Pues, y que le ha dedicado toda su vida también al cine. ¡Exacto! Mire, dice, esta industria está llena de dudas, vacilaciones. Y en términos generales, realmente trataré de encontrar a alguien para poner todo de mí, mi amor. Pero Juliana, Chris Evans no sería como para usted, por diferencia de edad, como en su... ¿En su cómo es? ¿Con su viejito de azúcar? ¿Su sugar daddy? No, porque yo tengo 36 y es 41. ¿Su daddy? Ah, no, perfecto. Serían dos viejitos. ¡Perfecto! Seríamos él más viejito y yo así como medio exceso medio de azúcar. Sí, diabetes. Yo como medio joven. No, lo que acaba de decir. ¿Qué tendría para ofrecerle a Chris Evans? ¿Qué le daría hoy? Si entra por esa puerta y ¡pum! Le mete una patada a la puerta y entra Chris Evans. Pues es que ¿quién es usted? Capitán Argentina. Él dice que le gustan las mujeres con una sonrisa siempre, de buen sentido del humor. Okay. Autocríticas, que no le importa que tenga plata o que tenga una marca. O sea, las empresarias de la vida, simple y sencillamente que sean trabajadoras. O sea, que a Chris Evans no le molestaría que usted haya sido influencer de electrodomésticos. No, nada. Eso no le interesa, no lo ve. Pero Pachito, yo sí sé, ya que él está solicitando hojas de vida, yo sí preparé un perfil profesional. A ver, ¿cómo es el perfil profesional? Sí, entonces... ¿Agregó ahí lo de Win con niños, el programa de niños? Va a aspirar. No. Es un perfil profesional de mujer, claramente. O sea, no voy a vender mi trabajo, sino venderme a mí como mujer, ¿no? O sea, porque ¿cómo está laboral? Si no es laboral, es un perfil de mujer. Ok. Entonces, a ver, ¿cómo es el perfil? A ver si lo enviamos. Perfil. Música. Sí. Me da sed de esta música. Soy una mujer de pequeña de estatura. Bien. Pero grande de corazón. Sí. Busco un hombre como vos, Chris, y de cariño, te puedo decir Capi. No es fácil encontrar a un hombre que le queden bien las mallas. Ok. Y aunque no se te marca mucho ahí, en las pilas. En las gemas del infinito. No soy exigente. Casi nueva. Solo unos defectos de fábrica ahí como... Exacto. Pero pues el kilometraje se estancó hace unos años, así que podría decirse que es un segundazo de primera. Sí. Es un seminuevo. Casi un test drive. Exacto. No soy muy celosa, aunque no me gustaría que andes dándole like a Shakira. Ay... ejercicio, así que podemos hacer bastante cardio juntos, el que quiera. Uy, qué invitación tan bacana. sé que te gusta la protección, así que no tengo problema en que lleves tu escudo. Híjole. Básicamente. ¿Se va a proteger con el escudo, mija? Básicamente soy un gangazo, Chris. Tu escudo de favores. Un gangazo de esos. Y no tengo parrillerito. Qué trabajo ofertón. En el sector de comunicaciones, en radio, soy locutora, así que puedo ponerte la vocecita que te guste, la que más te caliente. Tenemos mucho en común, como la soltería, y sé que vos también estás buscando a alguien para arruncharte los domingos. Es como un gangazo de esos de todo a 350. Me enfermo bastante, Cris. Me enfermo bastante. Es un gangazo de 2.999 pesos.
pesos. Exacto, póngame ahí el 99. De día o sin... tenedor libre. Ay, no, eso sí. De día sin IVA. Es un gangazo como barra libre en hotel. Me enfermo bastante, Chris, pero vos me podés dar el remedio que quieras en la boquita. Con el goterero. Si no querés algo serio, también estoy pa' esas, pero eso sí, llevas el disfraz. Atentamente, Juliana, postdata, espero que no hayas tomado a mal, que no se te marca nada cuando estás de Capitán América. Confío en que son efectos visuales. Postdata 2, a Shakira le gusta el piquetón, así que ahí no es. El goterero Pacho Stor, que le gusta gorrear mucho. Exacto. Postdata 3, Iron Man nunca me gustó. Y postdata 4, lo de Santi, el Capitán Nariz, fue solo un desliz. Es el gallo, Radioactiva.